¿Qué significa esa cruel disyuntiva o amenaza? Ese pavor cuyo final aplaza la incertidumbre. Opone o identifica lo que enlaza. La voz te lo explica. Señala, desmenuza, despedaza, profundiza en el ser. Mas no desplaza el misterio que el verbo especifica. Es difícil saber, pero yo intuyo esa verdad oscura, consecuencia de dos palabras nítidas ahora. Ruina total o fuego igual que el tuyo. Dilema sin salida. No existencia o vida incendio que el amor devora. Aviso al caminante de Justo Jorge Padrón del libro El Círculo de los Círculos del Infierno. Aunque ya no soportes la soledad que gritas, ni aguantes el vacío de tus horas, que te falte el ojo izquierdo y la mano derecha, y no sepas con qué pierna caminas. Aunque sin esperanzas y sin fuerzas te encuentres y veas que la luz perdió el color, aunque ya no te importe el tacto de las flores, ni la risa del agua, ni el deslumbrante vuelo de los pájaros. Aunque los niños sean para ti muñones de las sombras y un oscuro oleaje, todo el murmullo de la humanidad, aunque la historia de los hombres cruje y se rompa en tu frío corazón como pellejo de inmundicia y sangre, recuerda que aunque sea con el ojo derecho o con la mano izquierda o con lo que te quede de tus miembros, seguirás adelante. Y lucharás con toda tu ceguera, aunque nada más sea para sobrevivir, porque eres solo un hombre. Muchas gracias.